Vamos a por los guiris. Abre este particular motel o hotel de la costa con estos turistas, con estos guiris que vienen dispuestos a liarla parda, ¿eh? Muy bien tirado, bien enfocado en la puesta en escena. Ahora la limpiadora que se está quejando de cómo lo tienen todo puesto. Oye, muy bien, ¿eh? Buen enfoque. Y ahora a ver si mantienen el tipo todo el repertorio, ¿no? Porque claro, eso es porque complicado, también, ¿no? Y tienen además ese personaje, ese acento, que ahora el mérito es mantener durante todo el repertorio y que no se le vaya el personaje. Exactamente, exactamente. Es un grupo que suele trabajar eso muy bien también, ¿eh? Vamos a escuchar ese primer paso doble. Que parezca un capullo, aprendo y me deconstruyo. No me gusta ser machista. Ligando soy muy pesado, el LinkedIn por privado, también mando fueguecita. Porque
quiero ser un señor como my best friend I saw. Me llamamos Sugar Daddy porque tiene mucha money y diabetes y todo. Busco lo micromachismo si estoy con una mujer. Me acosté con una chica y le di poco placer. Eso es un micromachismo porque la dejé a media. Bueno, no sé si es machismo, pero micro sí que es. Pero en verdad, ¿de qué sirve reconstruirse a diario si desde el ministerio olvidan lo prioritario? Y en lugar de dar ejemplo y de asumir sus errores, se empeñan en dividirnos, en odiar y en dar lecciones. Y las asesinan con total impunidad. Y contra los mal nacidos no hacemos nada, que siguen desprotegidas las maltratadas y nadie les proporciona seguridad. Esta guerra acabará cuando demos las lecciones en las escuelas y seamos implacables con la condena. Bueno, Miguel Ángel, yo diría que aquí el tema de este primer paso doble justifica el que hayan se hayan olvidado durante unos minutitos o unos segundos de ese acento del personaje, ¿no? Claro, aparte es muy difícil. Ellos han metido un paso doble con dos aires. La primera parte del paso doble cachonda y mantienen ese acento inglés y siguen con el personaje, y después la parte seria que sería a lo mejor malentendida, diciéndola con ese acento, pues la cambian y se van al personaje, o sea, fuera del personaje. Yo creo que está justificado y que es para aplaudir también que hayan tenido ese acierto, ¿no? Sí, además porque al final queda mucho más claro y se reivindica otra vez el tema de la mujer maltratada y que fuera el machismo, ¿no? Málaga ya. Málaga ya es mi casa. No te lo tomes a guasa. Vivo en love con esta city. Conozco también su historia, que el barrio de la Victoria para mí es de la Vicky. A veces hay demasiados ingleses y eso me causa pavor. Cuando salgo a emborracharme, me cruzo a medio Newcastle en la puerta del primo. Prefiero las barriadas, me gusta San Julián, cerquita del aeropuerto, es feliz y aparcar. Málaga la hospitalaria, como mi tal extranjero. Hasta para ir a los barrios necesita el sedo. Málaga es para los ingleses el paraíso en la tierra, aunque le faltan detalles. Va a ser mi ciudad perfecta. Hay demasiados vecinos quejándose del ruido. A ver si Paco lo echa y lo manda a Teatino. El perche está derribarlo, por favor, como hicisteis en su día con la coracha, y la vivienda vacía remodelarla. Me quiero piso turístico de ocasión, la nueva Benidorm, a costa del sufrimiento del malagueño, que se queda sin futuro y sin privilegio. Esta ciudad es para mí. Espectacular este segundo paso doble, me ha encantado. Bueno, ¿eh? vaya dos paso dobles que han tirado. Esta gente tampoco viene a pasearse. No. Y además demuestran un grado de conocimiento de la ciudad bastante sí, alto, ¿eh? Y se lo han currado bastante, ¿eh? Buen paso doble, buena crítica.
volvemos a darle otro poquito al señor alcalde. Sí, al tipo de ciudad. A su ciudad turística, a costa de los malagueños. Y la verdad es que se mete muy bien en el tipo y, oye, va muy bien, muy bien. Y nuevamente han hecho lo mismo que en el primer paso, doble. Han comenzado con el tipo y luego cuando se han querido poner más serio y más crítico, han olvidado Salen del personaje, sí. Pero muy bien, con mucha habilidad y muy ingeniosa esa letra. Y además tirando de crítica, ¿no? Muy bien, muy bien. Han sabido enfocar tanto la parte cachonda como la serie y darle su punto. Muy bien esta murga de Rute, ¿eh? Bien interpretada en el tipo, no pierden en ningún momento el tipo. Este está más alto que el Martirico Tower. Come on, guys. Se van acomplejado, porque como soy latino, tenéis un miembro desmesurado. Vais andando por la playa, marcando paquetas, o suertecita, penduleando a los talibán. Y tiene pinta de que alguno hasta se tropieza. Si tiene pinta, enrollate y ponme dos cervezas. ¡Cheers! ¡Qué caídas tengo! Según una teoría muy famosa en Inglaterra, el tamaño de tu pene lo define la nariz. Si eres chato, tienes al pito muy chiquitilla. Y si eres narigón, te llega el morcón hasta la rodilla. Vaya pedazo de polla tiene que tener la papadilla. Muy moderno, está muy entusiasmado con el avance y con el progreso. Incluso se ha planteado ponerse un implante biomecánico para estar 4 años más. Me lo imagino en su despacho buena de un pleito, robotizado y hablando así como Terminator. Sayonara, Willy. Si lo piensas seriamente, Paco puede ser un cibo. Él camina baby recto, se parece al Robocop. Exprime mecánica, cuando habla no tiene acento. Jamás comete un error, no cambia de cara, siempre está atento. Que no es un robot, el alcalde si eso de nacimiento. Bueno, esa tanda de cumple, ¿qué te ha parecido, Miguel Ángel? Pues que no se están guardando nada. No se están guardando nada. Dos cuplecitos muy bien tirados. Otra vez a don Francisco de la Torre y a los que tenemos la nariz más grande o más chica, ¿no? Bueno, yo lo que pienso que con este nivelazo que están demostrando, si pasan a la final, que a mí me gustaría, yo ya lo confieso, ellos mismos están poniendo el listón muy alto. Y claro, eso tú tienes mucha experiencia, que ahora en poquitos días, si pasan a la final, ¿esto cómo se hace, al final, el concurso empieza en preliminares y termina en la final. Si no vas soltando buen material, lo mismo no llegas. Claro.
Entonces, pero alguna asa hay que guardar, ¿no? Siempre se guarda algo, pero los grupos lo que quieren es meterse en la final. Uh-huh. Quieren llegar a la final y pisar otra vez el Cervantes. Por lo tanto, en semifinales normalmente suelen sortar. También ellos ven qué nivel ha habido en preliminares y ver si se pueden guardar algo de lo que lleven. Pero principalmente lo que quieren es meterse en la final. Por lo tanto, los fuertes lo suelen soltar. Vivo en los
puede comparar con un sándwich de pepino. Espesita yo se prefiero al boquerroncito al limón y al pulpo a la brasa. Y es que cuando vengo al sur no hago ni un fritur, yo me harto de fritura. Llegó la hora del té, la hora del cafelito. Aquí no hay cuponcito, aquí hay cuponcito. El cubatito, y no lo toman con pasta, prefieren pipa y quico. No os quiero criticar, pero hay en vuestros packs bebidas espantosas. La cerveza con limón, el tinto sin alcohol, ¿quién pide esas cosas? Me dijimos de licor, de baja graduación, que no emborracha nada. Ya hasta venden cero, cero el tanque ride, el Lario fresa, oh my god, y el whisky light, que lo hay. La ginebra en mi país, lo juro por my king, en la mía hermosa. Me voy a pedir, sí, 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 1, 2, 3, en la cena del Pato Mari, a puesto un partido de Premier League. Otra ronda me voy a pedir, sí, 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 por 5-6, el equipo que juega es 5-6, pero a estas alturas. Sin mane y ya me tengo que ir. Llego la limpiadora, me obligan a salir. Me marcho con lo puesta encima sin dormir. Regreso a Inglaterra, go back a mi país. No olvidaré nuestras risas en el pan, todo el calor y el puntita que me das. No olvidaré las tapitas en el bar, el botellón y el petit. Al final no ves nada, na, 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 na. Al final no ves nada.
Pues estos guiris ruteños se despiden de momento del concurso, pero a ver si los vemos el viernes, ojalá que sí, porque han estado brillantes. Una propuesta muy divertida y con esa habilidad que han tenido durante toda la actuación, Miguel Ángel, de ir entrando y saliendo del tipo que han traído. Sí, sí, teatro en pie, muy divertida el popurrí, mejores cuartetas, peores, pero... un popurrí muy divertido, se lo han pasado a la gente muy bien y al final ha acabado con el teatro metido en el bolsillo y el teatro en pie. Al final, afortunadamente, no han hecho balconing porque no, podían haber acabado en el foso donde están los compañeros de radio. Efectivamente, ya ha dicho tírate tú, tírate tú. Bueno, eran los penúltimos de esta segunda semifinal. Ahí queda esa actuación de la murga de Córdoba, de estos ruteños que ya son también malagueños, porque así sienten este carnaval y nosotros lo acogemos con mucho gusto cada año.